vida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Fuerza y mi poder es el Señor. Bye.
se alzaron como un dije, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el motín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los amarrará mi mano. Pero sobre el proyecto y los cubrió el mar, se unieron como plomo en las aguas formidables. Bien como tú, Señor, entre los dioses, bien como tú, terrible entre los santos, temible por tus promesas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se mostró la tierra, y hace con misericordia a tu pueblo rescatado. Tú los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. No introduces sino plantas en el monte de tu heredad, lugar en que hiciste tu trono, Señor. Santo Dios, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Vive su misericordia por nosotros, tu fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a la cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría sus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos tuyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor esté con ustedes. La
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, Madre de misericordia, hija dulzura y esperanza nuestra. Ahí clamamos, desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos, pidiendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial en esta Santa Misa a los peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, presidida por el Venerable Cabildo, la ofrecemos por todos los bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. A nuestra oración se unen a distancia los radioescuchas de Esne Radio El Sembrador, que desde California, Estados Unidos, y también desde el Bajío, Guadalajara, piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor y Él se encargará de cumplirlo.
Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán.
Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Dios nos ha creado con gran amor, y su amor no solo nos conserva en la vida, sino que por el amor que nos tiene, nos llama a participar de su vida eternamente como hijos de Dios. Es verdad que muchas veces nosotros abandonamos la casa paterna y nos hemos ido tras nuestras inclinaciones pecaminosas, de tal forma que Dios pasó a segundo término en nuestras vidas, pues le dimos la primacía o a las personas o a las cosas temporales. A veces nosotros le queremos echar la culpa a Dios de nuestras desgracias. Sin embargo, Dios nos ha amado siempre, y si el mal se ha cernido sobre nuestra vida, es en razón de que nosotros encaminamos nuestra existencia hacia la tierra de sombras, lejos del Señor, no debiendo olvidar que el salario del pecado es la muerte. Pero el Señor jamás se ha olvidado de nosotros, y no solo quiere reconstruir nuestra vida, ni solo concedernos bienes temporales. Él nos quiere a cada uno de nosotros como hijos suyos. Para ello nos envió a su propio Hijo, para que quienes creamos en Él lleguemos a ser hijos de Dios, no solo por nuestras palabras, sino porque realmente el Espíritu que reposa en Jesús reposa en nosotros, que somos su Iglesia, cuerpo del Señor, cuya cabeza es Él. Por eso, no solo nos hemos de alegrar en el Señor, sino que además hemos de manifestar desde nuestra propia vida que la salvación que Dios ofrece a todos no ha sido inútil en cada uno de nosotros. Hoy notamos en el Evangelio proclamado cómo con Jesús comenzaron unos tiempos nuevos, una doctrina nueva enseñada con autoridad, y como todas las cosas nuevas chocaban en la práctica y el ambiente dominante de su tiempo, así, en las páginas que preceden el Evangelio que hoy estamos contemplando y que hemos leído en días anteriores, vemos a Jesús perdonando los pecados a un paralítico y curando su enfermedad, mientras que los escribas se escandalizaban. Jesús, llamando a Mateo, cobrador de impuestos, y comiendo con él y otros publicanos y pecadores, los fariseos subiéndose por las paredes, y en el Evangelio de hoy son los discípulos de Juan quienes se acercan a Jesús porque no comprenden que Él y sus discípulos no ayunen. Jesús, que no deja nunca a nadie sin respuesta, les dirá: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces sí ayunarán. El ayuno, mis hermanos, era y es una práctica penitencial que contribuye a adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
y a impetrar la misericordia divina. Pero en aquellos momentos la misericordia y el amor infinito de Dios estaba en medio de ellas con la presencia de Jesús, el Verbo encarnado. ¿Cómo podían ayunar? Solo había una actitud posible, la alegría, el gozo por la presencia del Dios hecho hombre. ¿Cómo iban a ayunar si Jesús les había descubierto una manera nueva de relacionarse con Dios? Un espíritu nuevo que rompía con todas aquellas maneras antiguas de hacer. Ojalá y nosotros vivamos continuamente nuestra comunión con el Señor. Él no puede ser solo un parche en nuestra vida de pecado. Él viene a nosotros para que totalmente nos revistamos de Él. Mientras Él está con nosotros, vivamos la alegría de sentirnos amados por Él y caminemos dando testimonio de su presencia en nosotros. Solo el pecado nos ha de llevar a entristecernos por habernos opuesto a la voluntad de aquel a quien amamos. Es entonces cuando hemos de saber pedir perdón e incluso ayunar por la tristeza de haber perdido al ser amado. Que la vida del Señor en nosotros no sea un juego, sino todo un compromiso que venga a alegrar nuestro corazón y a impulsar nuestra vida para que seamos portadores de la paz y de la alegría del Señor para todos aquellos con quienes nosotros nos encontremos. En esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí en la casita sagrada, el Señor se convierte para nosotros en una bendición. Bendición que alegra nuestro corazón y que nos hace herederos de los bienes eternos. A pesar de nuestras miserias, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos su paz, su vida, su amor. Esta es la razón por la que Santa María de Guadalupe le ha pedido a San Juan Diego, vaya con el obispo de México y le pida la construcción de esta casita sagrada para mostrarnos aquí continuamente el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Por eso, al venir aquí como peregrinos, venimos precisamente a llenarnos de ese amor y de esa misericordia, esa vida de Dios en nosotros que nos hace entrar en una verdadera comunión con Él. Él no viene como un complemento en nuestra existencia. Él viene como aquel que invade toda nuestra vida y nos hace ser unidos a Él, hijos de Dios. La vida de fe en Cristo, por tanto, no es un traje del que nos revestimos cuando entramos en el templo y del que nos despojamos cuando salimos de él. El Señor no ha venido como un pequeño parche que fácilmente puede ocultarse en nuestra vida ordinaria. Cristo ha venido a llenarnos de su vida y de su espíritu de tal forma que seamos portadores de Él por todas partes, en cualquier circunstancia o ambiente social en el que se desarrolle nuestra vida y nuestra actividad. Por eso, mis hermanas y hermanos, quienes creemos en Cristo, hemos de amar como el Señor nos ha amado. Hemos de ser responsables en las diversas actividades que desarrollamos en nuestra vida. Hemos de saber comprender y perdonar a quienes se han equivocado, incluso en contra nuestra. Hemos de hacernos cercanos ante el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la pobreza de nuestro prójimo para tenderle la mano y tratar de ayudarle a remediar sus necesidades. Todo esto es parte esencial de la vida de un cristiano, de una cristiana, pues su vida de fe no puede encerrarse solamente en las prácticas de culto público o privado. Por eso, pidámosle a Dios, que es Padre misericordioso, que nos conceda la gracia de que por medio de nuestras obras seamos una bendición para cuantos nos traten y unidos a Cristo
cada uno de nosotros seamos portadores de la fe que renueva a todos y los libera de todo aquello que los ata al pecado. Que así sea. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María, y digámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. A cada una de ellas diremos que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, ponga sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Oremos por nuestros hermanos del Colegio Hidalgo Americano. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y por la intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis manos en torno a tu altar.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, el Señor María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta intachable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles
los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Al bendecirlos ahora, hermanos, a todos los aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído por primera vez a presentar a la Santísima Virgen María. También tengo la intención de bendecir a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el arraigadísimo Dios por quien vivimos, que en su providencia amorosa envió hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para anunciar su amor, compasión, auxilio y defensa, los llene con la abundancia de sus bendiciones y les conceda los dones espirituales y materiales de su protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares. Dios te salve, María. Bendito sea.